Muy buenas, gente de YouTube, ¿cómo andan? Hoy Mardelo les trae un nuevo video. Estamos en el Morlab después de un mes de no subir nada, pero bueno, generalmente yo subo cada mes videos, pero esta vez no estuve en una situación económica bien. De hecho, pueden ver que sigo el mismo level, sigo 74. 74, ¿qué decía el hijo de puta? 54, ojalá tuviese 74. Y como pueden ver, no subí casi nada, o sea, volví a jugar al server hace 3 días, que me acomodé un poco mejor con los tiempos y bueno, no me acomodé casi nada porque juego una hora o menos. De hecho, no tengo tiempo ahora, estoy grabando esto, pero bueno, vamos a jugar igual. Bueno, ¿qué les traigo hoy? Bueno, hoy les traigo una quest, ¿sí? Que básicamente es para conseguir accesorios. ¿Sí? Es para conseguir accesorios. Estoy retrabado, hace un montón que no hago esto. Y discúlpenme, porque de hecho estuve tratando de grabar contenido, pero nada me gustaba, terminaba borrándolo y era como que, bueno, al final no hacía nada. Como les decía, bueno, esta quest sirve para conseguir accesorios, que son las orejitas de gato, las orejitas de conejo, las azules rosadas o las orejas de conejo blancas. Y bueno, lo que tenemos que hacer es hablar con el magíster de Shiram, ¿sí? Con el que hablé recién. Y después tenemos que ir con él en el. Pues, no me sale. Al Magic Shop a hablar con Gentler. Así que vamos a ir a proceder a hablar con este pibe. A ver qué nos dice que tenemos que hacer. Es una quest media. Es corta, pero media tediosa porque te hace ir y volver cada 2 minutos al mismo lugar. Y la parte más jodida es donde vamos a ir ahora que nos va a mandar, que es a ir a. Tenemos que ir a Devil Island a buscar al gatito Mike the Cat, que está metido adentro, que si alguno sabe, en el barco donde nosotros entramos hay un gato. Bueno, ese gato es para esta quest. Así que tenemos que meternos por el pirate túnel, matar todo y llegar al gato de miércoles. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerla porque por ahí mucha gente no sabe cómo conseguir estos accesorios y bueno, yo hoy les traigo la quest que les da estas cosas. Bueno, por ejemplo, acá nos está diciendo que tenemos que buscar al gato que está perdido, básicamente, y en la entrada de Devil Island. Bueno, así que vamos a tener que ir para allá. Bueno, una vez que llegamos acá, tenemos que ir a Devil Island, así que vamos a ir directo, vamos a tirarnos desde acá para acá y vamos a ir nadando. Me disgusta el hecho de tener que ir nadando hasta allá porque me da miedo. Me da mello. Sí, está viniendo, está viniendo, está viniendo, está viniendo. Detesto nadar por acá porque no me gusta el puto juego. Ya estamos llegando. Y acá ya empezamos a ver los elite, los saquen elite Pikeman de mierda, estos que rompen mucho las bolas y stunean. De hecho ya, ahí viene, mira. Encima son por cuatro los hijos de puta, boludo. Me voy a asistir con la orca porque si no, no va a servir para nada. Aunque la orca no pegue nada, pues no tiene soul shot. Pero por lo menos me asiste. Y me rinde. Me rinde porque no me vuelvo loco. Voy a tratar de esquivar los agresivos porque los agresivos rompen mucho las bolas. Así que la idea sería que no me enganche ningún agresivo y si se me engancha, que me enganche solo. Que no me agarre ningún arquero ni nada por el estilo porque si no me voy a volver loco. Vamos a aplicar el método de área porque si no. Vamos a curar. Vamos a tirar un área con la orca como para zafar un poco más. Los que tienen vida por 4 son los peores, boludo. Los otros no me calientan, los vida por 4 son un asco. Pero bueno. Así que nada. Tampoco es tan complicada la quest, ¿sí? No nos pide mucha cosa. Lo que sí nos pide, bueno, es movimiento, ¿no? O sea, tenemos que viajar de un lado a otro muchas veces. Y después, bueno, la parte más complicada es que nos pide materiales. En la parte final nos piden unos cuantos materiales como para darnos la recompensa, ¿no? O sea, que necesita esos materiales para crear el ítem. Básicamente, que es lo que pide. Pero bueno, nada del otro mundo tampoco.
Bueno, ya llegamos. Ya estoy acá. Acá está el gato, el Mickey the Cat. Que de hecho, por acá a veces spawnea un boss. Sí, que es para hacerlo. Que creo que es de una cueva o algo también, me parece. No creo, pero. Dice acá está el mapa. Sí, bueno, sí. Ya. Ahora tenemos que ir a conseguir 20 hierbas de Alligator Island. Así que vamos a ir a Alligator Island. Vamos a ir a Heine y vamos a ir a Alligator Island. Ya les digo, es una quest que los va a mandar ir y volver un montón de veces a hablar con los mismos NPCs. Que va, es. Vas a hablar una vez, volvés con otro y volvés de vuelta con el mismo y después te manda a hacer una cosa distinta. El problema es que después de eso tenemos que volver de vuelta con Mickey a hablar. Y así que vamos a tener que volver a pasar por el túnel y hacer todo el quilombo ese. Hay que matar, supuestamente hay que matar alligators. Pero alligators están. Hay más alligators en la playa que acá, de hecho. Creo que me voy a cruzar. A ver, vamos a leer bien primero qué dice la quest, porque la verdad que. Tenemos que matar. Sí, tenemos que matar alligators justamente. Pero bueno, alligators, para los que no sepan, hay en la playa de Heine. Acá está lleno de alligators. Así que no es necesario meternos directo acá para. Y comernos el garronazo de pelear contra todos los caimanes de mierda, esos que están ahí rompepinga. Para tener que matar los alligators que son 35. De hecho, esta quest se hace a nivel 45. Que no lo mencioné antes, pero bueno, como lo voy a editar, voy a dejar un texto que diga se hace a 45. Che, ¿se me quedó atrás la orca? No, se me quedó atrás la orca. Así que nada, bueno, como pueden ver, acá tenemos el primer alligator. Que bueno, es nivel 40, no es 35. No sé dónde saqué que 35, pero bueno. Están acá. Tendría que haber más. Acá hay otro. ¿Sí? Así que no se les va a dificultar nada. Son bichos fáciles de matar. Son vida por uno. Nada del otro mundo. Pero yo voy a hacer el gran procedimiento de hacer AOE. A ver si no me muero. Como en los videos anteriores. Y si me muero es porque soy un manquito. Así que nada. Voy a dejar a la orca. Ahí, en esa piedra. Y voy a llamar para primero agarro este, porque este va a venir a romper las bolas. De hecho, hay más bichos. Hay Farnite. Farite. O far. Ah, sí, Farite se llama. Farite. Vamos a llamar. Pero no le di importancia. Llamar a los. ¡No, Chinchu! Me chupa tres pingos. ¿Ves? Ahí me dio una hierba, así que son 20. Es relativamente sencillo, así que por eso le digo, voy a hacer AOE porque agarro todos de una, los atraigo, los mato y ya se acabó. Cuatro, 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 cuatro. Tan sencillo como eso. Así que nada, juntamos las 20 hierbas y vemos qué hacemos. Bueno, una vez que tenemos los 20, las 20 hierbas estas, ¿sí? Que se juntan relativamente sencillo, no tarde ni 2 minutos. Tenemos que ir a hablar con Gentler, que es con uno de los que hablamos al principio antes de ir a Devil Island. Así que vamos a ir a ello. Bueno, estamos con Gentler, que bueno, en el Magic Shop, para los que no se acuerden, sí, en el Magic Shop de acá. Pues, tengo las hierbas, pibe. ¿Sí? Ahora nos pide 500 espiridores, el hijo de Pum. Porque nos está mintiendo en realidad. Nos está mintiendo. Si se ponen a leer la quest, el hijo de mil nos está mintiendo, nos está cagando. Para hacerle comprar materiales para su beneficio en ventas. Ah, yo digo, siempre en todos los cerros me pasa que cuando quiero entrar por esa puerta, no puedo entrar, pero por esa sí entro. Che, me convendría no comprarlos acá, me convendría comprarlos en el. Ah, los compro acá, Jack. Lo hago por ustedes, me gasto la arena por ustedes. Me pidió 500, ¿no? Me había pedido 500 el culiao. Igual no, que ni 500 no es nada. Bueno. Ahí está. Pues yo tengo una nana. Pro tip.
Pro tip, escuchen, pro tip. Le sale más barato comprar Soul Orb y Spirit Orb en las ciudades de inicio que comprarlo en Shiran. Por eso digo, lo compro allá, lo veo la nana que tengo en Darwin Village, del Derby y de Darwin voy a Gludin y voy al Derby, me paso a Denna, vuelvo, compro y se la paso y me sale mucho más barato. Creo que allá están como 400 y algo, o 380, una cosa así, y acá están 500. O sea, hay una diferencia de arena importante, pero rinde al momento de crear Soul Shot o crear Spirit Shot, rinde un montón. O sea, porque hay una diferencia de precio bastante diferencial y... Pero bueno, lo compro acá y lo hago por ustedes, ya está. Total, la arena tengo de sobra, no me calienta la arena. Tengo 25 millones con el personaje y tengo como 5 millones con los otros 4 PJ y tengo dos enanos vendiendo Shot, así que tengo como 100 acá, así que ni me calienta gastar un poco. No me calienta la verdad, tío. Y entre lo que junto de bote, después los vendo, qué sé yo. O sea que problemas económicos de Adena no tengo. O sea que no sé cómo hay gente que juega este server y le cuesta. O sea, es sencillo, me tienen que meter. Le tienen que meter pila, pibe, pila. Porque si no, así no sirve. Es pila nomás y esfuerzo y dedicación. A veces tenés que estar una semana haciendo una quest de mierda que no te sirve para levear, pero te sirve para hacer Adena. Pero de esa manera no vas a tener problemas. La verdad que es así el juego. El juego es así. Y este server es re fácil, más hablando de la Adena. Es re contra fácil. Bueno, ahora es como le decía, tenemos que volver a la fucking Devil Island y hablar de vuelta con el gato puto ese. Así que hago así, poder de la edición. Y bueno, como había dicho, el poder de la edición es de noche, el mismo día que estoy grabando esto es de noche. No hice tiempo de grabar a la mañana, así que bueno, como habíamos quedado, que teníamos que volver a hablar con Mickey the Cat, que había dicho, así que vamos a volver a hablar con este gatito. De miércoles que nos hace viajar, hijo de mil puta. A ver, ¿qué nos dice este gato trolo? Tenemos que volver a hablar con Gentler otra vez. Vamos nomás, que ya terminamos. No queda mucho de la quest. Ahora nos va a pedir los materiales que decía antes yo. Bueno, nos está pidiendo ahora 1000 thread y 500 sweat. Así que vamos a conseguirlos y vamos a craftear esto. Todo y todo. Aceptamos, aceptamos. Listo. Vamos a llevárselos al pibe. Estoy medio malo. Medio enfermo. A ver. Bueno, ahora él nos va a dar uno de los tres, el que nosotros querramos y el que nos guste, ¿no? Así que nada. Proceden a elegir el que ustedes quieran. Y se terminó. A ver, ¿cuál elijo? Porque no tengo ni idea. Déjame buscar porque la verdad que no sé cuál. ¿Cuál es cuál? Isla de conejo. Ya está, listo. Y así es como se obtienen uno de estos accesorios. Tengan en cuenta que la quest se hace solamente una vez. O sea que si quieren sacar los tres accesorios, tienen que hacerlos con diferentes PJs. Pero bueno, de esa manera es como consiguen, digamos, el accesorio para para el personaje, ¿no? Un accesorio, digamos, único, por así decirlo, como mucha gente no sabe cómo se consiguen y por eso muchos la hacen y se sientan a vender el ítem y mucha gente lo compra. Así que puede ser también una inversión de Adena en caso que lo quieran hacer así. Nada, gente, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.